Estamos en Morelia, Michoacán, y es 2 de febrero del año 2015. Bueno, ¿qué expectativas tienes? ¿Qué esperas hoy cambiar o encontrar? Quiero cambiar la mala relación que tengo con mis padres, con mi pareja. Con mala relación con mis padres. Mala relación con tu pareja. Sí. ¿Cómo se llama? Gerardo Viviano Martínez. ¿Y el que está ahí que es contigo? Sí. ¿Es él? Él es. ¿Que tomó las fotos? Sí. Bueno. ¿Qué pasa con Gerardo? Pues no sé si el problema soy yo o es él, porque peleamos mucho. ¿Peleamos mucho? ¿Y quieres acabar esas peleas? Yo. ¿Usted las quiere acabar? ¿A quién? ¿Quién quiere? Pues las peleas, pues que terminen las peleas. Ah, pero... él. Él siempre quiere terminar de pelear. O sea, ¿usted no? Y yo no, yo quiero seguir peleando. ¿Usted quiere seguir peleando? Ay, hoy está mucha oreja. Si quiere, entonces le consigo unos guantes de boxeo que allí los venden en la esquina. Hay un almacén de artículos deportivos. Okay, no. Es que yo soy como que soy muy, me gusta estar ahí siempre muy encimosa, se podría decir así, muy empalagosa, y a él no le gusta. Y él es muy diferente porque él es muy, muy serio, muy, muy frío conmigo. A veces me hace sentir que no le intereso. Aunque a veces sé que eso no es cierto. Ay, ¿cómo le va a interesar a una persona que a toda hora quiere pelear? Y usted misma lo acaba de decir y quedó en la película. Sí, pero esas peleas precisamente es por eso, porque yo estoy ahí con él, lo abrazo y todo eso, y veo que él como el que no le interesa, y eso a mí me da coraje ser así con él y que él se porte así, como muy distante. ¿Y entonces qué quiere cambiar? Yo le ayudo. Pues es que lo que pasa es que llevamos 5 años de casados. Y apenas como hace 3 meses tuvimos, pues, bueno, yo estaba a punto de dejarlo. Y conocí a otra persona. Y bueno, ahorita con esta persona solamente nos hablamos por teléfono ya, pero antes sí nos vimos un par de veces y me siento muy confundida porque esta persona es lo que yo busco en mi esposo, lo veo en esta persona. Y eso pasó porque, precisamente por lo que le digo, porque le era muy distante, sentía que no le interesaba y yo soy de las personas de que, ay, te ves muy guapo con eso y soy muy detallista y él no es así, nada que ver conmigo. Y estoy muy confundida por la otra persona que le comenté. Nombre de la otra persona sin apellido. Raúl. Mire, Hermosillo tiene cosas bonitas para ver de paseo.
mientras uno está allá de paseo, va a buenos restaurantes, sube al Cerro de la Campana, va, conoce el desierto, la vegetación, todo muy bonito de paseo. Y se toma fotos de paseo. Pero ya los que están viviendo en Hermosillo, ya no es ni tan Hermosillo, porque todo está seco, no se ve verde, hay mucho polvo, y ya no se toman fotos, porque ya están allá de tiempo completo. Y entonces dicen, ¡ay, qué bueno ir a Chiapas! ¡Cómo es de bonito Michoacán, Morelia! Y ya están añorando otra tierra distinta donde nacieron. Y ya no se toman fotos, ni ya están diciendo qué bonita es mi ciudad, porque no están de paseo. Entonces, una cosa es estar ya de lleno con la obligación, el mercado, la vivienda, el médico, y otra cosa muy distinta es estar de paseo, pasando un rato, no más, y luego nos vamos, nos despedimos, y aquí terminó la obligación. Es diferente. Una cosa es ir a un teatro a ver un cine 2 horas, y otra cosa es que le digan, usted tiene que estar aquí las 24 horas en este teatro. Le aseguro que ya se va a hartar y quiere salir de ahí rapidito. Sí. Entonces a veces nos ilusionamos por espejismos. ¿Qué es un espejismo? Es algo que se ve en un desierto y parece un oasis, pero que luego descubre que era también arena y palmeras como el resto. Pero lo malo de esto es que yo sé, yo lo sé, o sea, sí lo sé, pero no sé por qué no puedo cortar esto con él, con la persona que le digo. O sea, eso sí lo sé. ¿Y lo quiere cortar? Sí, pero no puedo. No sé cómo. A mí no me diga no me puedo, que yo me encargo de eso. Usted simplemente dígame, túmbeme, no, este árbol no, perdón, iba a decir túmbeme este árbol, pero yo no tumbo los árboles. Vea, tumbe ese muro, yo le ayudo a tumbar el muro. Vea, póngame esta zumbambica aquí, yo le pongo esa zumbambica allá. Yo me encargo de eso, pero la que tiene que tomar la decisión es usted. Sí, yo quiero estar bien con mi esposo, con mi familia. Listo, ya la escuché y eso quedó grabado. Y yo me voy a encargar de ayudarle en eso. Y es que el otro problema es que mis cuñadas también era el otro problema, porque siempre me han tirado mala vibra mis cuñadas. Tengo 3. ¿Mis cuñadas? ¿Cómo se llama sin apellido? Las Brenda y Sonia. 2 de ellas, 2 sí, cuñadas. Sí, porque son 3, solamente 2 de ellas. ¿Brenda y Sonia? Pero mucho más Sonia. ¿Me han tirado mala vibra? Sí. ¿Y qué quiere que hagamos con esa mala vibra? Lo que yo quiero es que ya nos llevemos bien, porque... Quiero que nos llevemos bien, yo me encargo de eso. Listo, punto 4. ¿Qué más quiere cambiar hoy? Tengo problemas con mi peso. Entonces, tengo problemas con mi peso. ¿No aceptas tu cuerpo? No, es un problema que siempre he tenido desde chiquita, desde cuando iba a la escuela, que me hacían burlas porque estaba muy gordita. Mentico, desde chiquita me hacían burlas. Quiero cambiar. Más que nada mi inseguridad, son muy, muy inseguras. ¿Estás segura de eso? De eso sí estoy segura. Entonces, ¿usted misma se acaba de contradecir? Bueno, en la mayoría de las cosas. En la mayoría de las cosas soy muy insegura. Entonces soy insegura. Y a veces pienso tantas cosas que quiero decirlas, pero no sé cómo expresarlo. O sea, ahorita no sé cómo decirle, porque siento que yo sé que tengo tantas cosas que decir, pero al final no me sale nada. Se me quedan a mí, no puedo. Tengo muchas cosas que decir, pero se me quedan adentro. Sí, no puedo. No me salen. ¿Y usted quiere que le salgan?
Sí, porque, bueno, es que soy muy platicadora, pero cuando yo quiero expresar lo que yo siento, yo tengo, no puedo. No me sale. No puedo. Listo. ¿Qué otro punto quiere cambiar? Y lo que pasa que, bueno, te voy a decir, hace dos años, bueno, hace años, estábamos mal con mi esposo, en problemas económicamente y todo. Y pues nos dijeron que fuéramos a ver a un señor que sabía quitar todo, como brujería. Y pues sí, nos dijo que, bueno, lo fuimos a ver porque siempre tenemos problemas y porque no nos rendía el dinero. Y nos dijo que porque nos habían hecho algo así de salvación o algo así. Pero hasta la fecha seguimos pues casi igual. Y yo por más que trato de ahorrar mi dinero, no, de repente se me va. No sé por qué. A mí me gusta mucho compartir con la gente y me gusta mucho ayudar a la gente. Y a veces digo, Dios mío, pero es que si soy así, ¿por qué no me rinde a mí mi dinero? O sea, a mí cuando me piden un favor, con todo gusto lo hago, sea la persona que sea y aunque me caiga mal, yo lo hago. Pero cuando yo quiero un favor, se me lo niega. No entiendo por qué me pasa eso. Y tampoco entiendo por qué en mis manos no me rinde mi dinero, tampoco entiendo. Y yo le echo muchas ganas, pero no sé por qué me pasa eso. Y creo que también quiero cambiar mi mal carácter. Ah, y eso sí que es dañino. Sí. Mal carácter, imagínense. Mal carácter. Es que de repente, ahorita puedo estarme riendo y ya de repente ya estoy enojada y luego ya estoy triste. Lo que sí tengo es que entro en depresión varias veces. Esta semana fueron como 2 veces que me dan ganas de llorar y llorar y llorar y llorar y no sé por qué y no salí. Hay una ranchera que llama así, llorar y llorar. Sí, pero no entiendo por qué. ¿Quitamos eso o lo Sí, dejamos? no, yo quiero quitarme, no quiero hacer así. O dejamos un poquito de recuerdo. No, no quiero nada. Entonces lo quitamos todo, listo. ¿Qué más? Ay, ya se me olvidó lo que iba a decir. Vea. Están dictando en Toluca, en el Instituto Parkinson, un curso excelente sobre cómo olvidar rápidamente las cosas. Lo está dictando el doctor Alzheimer. Es algo que tengo, que se me olvidan rápido las cosas. Bueno, se me olvidan rápido. Y otra cosa que chocamos mucho con mi hijo, el niño que vio. Choco mucho con mi Sí, niño. lo veo y es igual que yo, se enoja, es muy Ay, claro, enojón ¿y cómo no va a ser? Vea, de tal palo, tal y astilla. Y un buen ejemplo vale más que 1.000 palabras. sí. Y usted le está dando el ejemplo. Y el niño admira a su mamá y él piensa que lo que hace su mamá es bien hecho. Y por lo tanto, él quiere imitar a la mamá. Yo no, nada malo. Sí. Es muy desesperado, yo soy muy desesperada Ah, pues, también. mire qué bonito que el niño está aprendiendo para lo que usted le está enseñando. Eso es por eso, precisamente, tengo miedo de que mi hijo no se sienta orgulloso de mí en el futuro, no se siente Ajá. orgulloso. Entonces vamos a quitar ese choque. Sí. Sí, es que... Para eso están los talleres de la tanería y pintura, para solucionar los choques. Bueno, trataré de... Pero creo que lo más importante, bueno, lo que más quiero es lo de mis papás y ¿Qué lo le pasa a tus de, papás? bueno, sobre todo con mi mamá, Mi mamá, ¿qué pasa con mi porque mamá? tengo muchísimo coraje con ella. O sea, sí la veo y todo, pero tengo mucho coraje con ella. Listo. Con mi papá también, pero es muchísimo más con mi mamá. Okay, entonces con los dos.
Yo lo único que quiero es ya estar en paz conmigo. Quiero ser como yo siempre he querido ser, ser feliz. No quiero tenerlo rencor a nadie. Te retiramos todo eso. ¿Qué más quiere cambiar? Sobre todo, y también mi inseguridad sobre mi cuerpo, porque tengo problemas para comer. Como mucho, estoy pensando en algo y como me siento desesperada, empiezo a comer y siento que ya estoy subiendo de peso y como más y no puedo dejar de comer. Luego mi esposo me dice, es que ya no comas tanto, pero es que yo no puedo. O sea, ya comí todo, pero tengo esa sensación de seguir comiendo y no lo puedo evitar. Ya, usted le va a tener que recetar Picoclus. Picoclus es muy bueno para eso. ¿Eso qué es? Pregunte en la farmacia que si tienen Picoclus. Ah, le explican qué es eso. ¿Ya se acordó qué es Picoclus? No. Para que lo pregunte en la farmacia. Que si tienen Picoclus para el sobrepeso. ¿Y eso qué es? Pico close. Close en inglés es cerrar. Cerrar el pico. Pero no puedo. Me siento muy nerviosa. Me pongo a pensar en tantas cosas que tengo que hacer y yo... Ay, la comida la ayuda a pensar. Es la primera vez que me encargo que la mamá ayuda a pensar. No, pero no sé por qué me pasa eso. Ah, es lo que vamos a averiguar. No sé por qué. Tengo miedo de estar sola. Tengo miedo de que nadie me quiera. Porque a veces, con bueno, lo que me pasó con mi mamá y mi papá, siento que las cosas que más quiero siempre se van de mí. Y algunas veces he pensado en que pues ya no vale la pena. Desde antes de que yo viera sus videos, yo pensaba que ya no valía la pena vivir. Y después de que yo vi los videos que usted hace, creo que gracias a Dios se me quitó un poquito. Pero de repente todavía me entra ese pensamiento así. Pues le vamos a sacar eso antes de que de pronto muera de repente. No creo. Tengo muchas cosas que hacer. Ah, pues ándele. Es sobrina. Bueno, es sobrina de mi esposo, pero sobrina de él. Hace 3 años. ¿Qué le pasa a María Fernanda? Se murió ahogada en el bote del baño. Se murió ahogada en el bote del baño. En un bote, yo había dejado agua en un bote grande, pero poquita agua. Ajá. Y ahí ella estaba jugando. Nunca se metía al baño y en ese entonces se metió. Y la encontramos de cabecita. ¿Cuántos años tenía? Tenía 2 años y medio. Todo el mundo lo quería mucho. Y lo último que quería decirle, que hace como 2 años me habían detectado aquí como una bolita que se me movía. Yo suponía que estaba embarazada, pero no. Porque me tocaba y se movía adentro, se movía. Y fui al doctor y me dijeron que era probablemente un tumor. Y, o sea, lo sentía como un bebé, como si se movía. Cuando se movía mi bebé, así yo sentía. Uh-huh. Y ya de repente ya no sentí nada. Y anteriormente, cuando tenía como 13 años, tenía quistes en un ovario. Y me los quitaron, pero no sé si eso tenga que ver con lo que yo sentía acá. Pero era algo raro, porque se me movía como si fuera un bebé. Ahora le decimos que mire su cuerpo a ver qué encuentra. Entonces, vamos a comenzar. Pero mi papá, que estamos afuera de la casa y... Y antes yo había discutido con mi mamá y le dice que se va a ir. Y yo estoy en el patio y cuando lo veo salir con sus cosas, me agarró de su pie y le digo que no se vaya. Y me avienta y me dice que... Me ha sonado y agarra y se va. Y yo me quedo muy triste porque yo quería mucho a mi papá. Quiero hablar un momento con él. Permítele que se exprese a través de tu mente.
Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Mario, ¿es cierto lo que la niña me está diciendo? ¿Que te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Mario, ¿abandonaste a los niños? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué lo hiciste? Está bien que no te entiendas con tu esposa, ese es tu problema, porque ustedes ya están adultos, grandes los dos. Ustedes decidieron compartir y en cierto momento deciden no compartir y listo. Pero es que ellos son tus niños. Karim es tu hija. No es un marranito que estás dejando en el corral. ¿Por qué lo hiciste? Me fui con otra mujer. Ah, te fuiste con otra mujer. Y esa otra mujer valía más que tus hijos. Que los abandonaste de ese modo. Ahora me doy cuenta que no. Te diste cuenta que no. Pues bien, hay una canción española que dice, tarde llegaste, Marqués, a volver arrepentido. Pero por lo menos pídele perdón a tu hija. Tú no sabes lo que ella sintió cuando se agarró de tu pie y te imploraba que no te fueras. Y tú te fuiste. En ese momento no te importó el amor de tu hija, buscando el amor de una desconocida. ¿O usted la conocía antes de conocerla? No. No, no la podía conocer, era una desconocida. Y por una desconocida usted le hizo eso a la niña. ¿Quiere que lo perdone? Sí. Entonces hable con la niña que ella le está escuchando espiritualmente. Pídale perdón. Es que no puedo. Es mudo. No, si es mudo, sí. Hágale señas con los dedos o escríbanle un papel que lo perdone. ¿Por qué dice usted que no puede? ¿Es orgulloso? Sí. Ajá, o sea que por orgullo no le pide perdón. Me da pena pedirle perdón a ella. Me da pena pedirle perdón a ella. Pues resulta que ella ya te escuchó, y yo también. Karinita, ¿perdonamos a ese zumbambico? Sí, nunca dijo que le dijera papá. Me dijo que no le dijera papá porque la gente me iba a escuchar. ¿Que no le dijera papá por qué? Yo suponía que porque quería que otras mujeres le hablaran o no sé. No, déjame que yo averigüe. No, y es que cuando yo vi que él tiene otra familia, sus hijas le dicen papá. Ah, me da mucho coraje. Ah, ya lo entendí. Déjame hablar con él. Mario. Tras de ladrón bufón, como decían. O sea, que Karinita no te diga papá porque te hace quedar mal. Pero los otros sí te pueden decir papá. O sea que estabas haciendo esto al escondido. Mario, no sé ni qué pensar, no sé ni qué decirte. Me he casado muy chico. ¿Me he casado muy chico? Nos obligaron a casarnos y no queríamos. ¿Nos obligaron a casarnos y no queríamos? Y a mí siempre me ha gustado andar con mujeres. ¿Y a mí siempre me ha gustado andar con mujeres? Pero me siento solo ahora. Pero me siento solo ahora. Claro que sí. Pero tengo una... He tenido varias parejas, pero ahora tengo otra. Y con ella tengo un bebé.
Y yo quiero que Karina y Fátima lo vean como su hermana también. Quiero que las hijas que yo tengo las vean como su A hermana. ver, es que eso sí, no tiene discusión. La bebé no tiene ninguna culpa en que tú tengas un pene muy alegre. Ella no tiene la culpa. O sea que sí, ojalá Karina y Fátima la vean como una hermanita. Porque se tienen que apoyar entre ellas, que son las víctimas. Otra cosa es si sienten o no sienten amor o afecto por ti. Otra cosa es si te consideran o no te consideran su papá, sino un pene, agente viajero que está por allí entrando en cuanta rendija encuentra entre piernas. Son dos cosas muy distintas. Las niñas o los niños que dan resultado de eso se deben apoyar y ayudar entre sí, porque en cierta forma son tus víctimas. Eso no tiene discusión. Lo que sí tiene discusión es, ¿le pides perdón a Karina? Sí. Bien, entonces ahora sí yo quiero hablar con ella. Karina, el pene más alegre del oeste te está pidiendo lo perdones. Perdonarlo no quiere decir ir a abrazarlo y decirle viéndolo bien, ya lo sopesé concienzudamente, después de expresarlo con Aurelio, vengo a abrazarte y traerte este regalo. Olvídese, eso es hipocresía, eso es mentiras, eso no es perdonar. Perdonar es sacar del corazón de Karina la rabia, el resentimiento, la impotencia. Entonces no es un favor que le vayas a hacer a Mario, no. Es un favor que le vas a hacer a Karina, la mamá del niño. Ese dolor, esa angustia que hay allí causada por Mario, la puedes dejar 5 años más y entre los 5 decides si la retiras. O podemos esperar al Gordo. ¿Sabes quién es el Gordo? Te lo explico. El Gordo es alguien que tú no vas a conocer y que más o menos dentro de 65 años va a encender el horno. Espera 10 minutos. Apague el gas. Espera que el horno se enfríe. Coge una brocha y empieza a barrer esa ceniza que quedó. Y la empaca en una cajita bonita de madera y se la envía a una familia que tú no conociste. Aurelio, ¿cómo que no la conocí? Es mi familia. Es mi hijo. No, no es tu familia. Karina, estás equivocada. Tu familia estaba en la iglesia desesperada porque no llegaban con tus cenizas. El curita llega a empezar la misa. Y el gordo, para salir del paso, empacó unas cenizas que tenía de un violador, de un maníaco sexual, pero que nadie reclamaba por el NN, y las envió porque él sabe que nadie le hace examen de ADN a unas cenizas en una misa de difuntos. Y tu familia empezó a llorar en la misa, ay, cómo era de buena mamá, ay, ese amor que tenía por todos, ay, cómo era de compasiva, y hablaron maravillas de ti. Y resulta que las cenizas que tienen ahí eran las de un maníaco sexual. Y ahora tus cenizas se las están enviando a otra familia que estaban esperando que llegaran las de su bebé que había muerto prematuro, muy lindo, mono de ojos azules y crespito. Y empiezan a llorar por el bebé y resulta que las cenizas que están ahí son las tuyas. Terminó la misa y se fueron con tu cajita para una misa o una iglesia que tu familia se enteró. Así termina la vida. Entonces tienes varias alternativas con esa niñez con tu papá. Seguir guardando esos 5 años más y dentro de 5, cuando tengas 26, tú decides. Al fin y al cabo ya estás más madura. ¿Tiramos eso a la basura de una vez o esperamos a que lo haga el gordo? No, yo quiero sacarlo. ¿De una vez? Pues hagámosle. A ver, yo retiro eso. Me dice cuándo. Toda esa niñez que te afectó, que te dolió. O si quieres dejar un poquito, deje un poquito. No, Todo de una no. vez, todo, te retiremos, me dice cuándo. Vámonos, 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 vámonos. Fuera.
Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre ya puedes poner cosas bonitas. Un paisaje de naturaleza, una cascada, los árboles, el sol, las nubes, los pájaros, las mariposas, monarcas, o lo que tú quieras colocar. ¿Qué colocaste? Se va a escuchar chistoso, pero un paisaje que vi en la película de... una película de Maléfica. Uh-huh. Un paisaje con muchos árboles y flores y un río. ¿Muchos árboles y flores? Y muchos animalitos. Ah, no, eso le quedó espectacular. ¿Y esos changos ahí jugando en el árbol se ven del otro mundo? Sí. No, súper. Muy bonito. Ahora con ese paisaje de amor, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Me quedé sola en la casa. ¿Me quedé sola en la casa? Porque mi mamá se fue. Mi mamá se fue. Sacó todas sus cosas. Sacó todas sus cosas y se fue con su nueva pareja. ¿Sacó todas sus cosas y se fue con su nueva pareja? Me quedé sola llorando en la casa. ¿Me quedé sola llorando en la casa? ¿Y qué edad tienes ahí más o menos? ¿8 años? 8 años. Pues bien, quiero hablar con ella. 1, 2, 3, cambia. Azucena, estoy sorprendido. Ni una campesina se va de su rancho y deja a los marranitos, las gallinitas, allí. Se los lleva a todos consigo cuando tiene que cambiar de rancho. Una campesina sin educación. Una fiera. Una pantera sería incapaz de dejar a sus cachorros a merced de tantos leones que hay por allí. Y tú lo haces. No es que ni los animales se comportan así, Azucena. ¿Cómo es que dejas a una niña de 8 años sola y tú te vas con tu nueva y flamante pareja? ¿Dónde está el amor de la madre? Pues mi esposo también se fue. Ah, porque mi esposo también se fue, entonces yo también me voy. O sea, que si otro se equivocó, yo me equivoco y no pasó nada. O sea, que si un ladrón roba, entonces yo también robo porque el otro robó. Pero tenía derecho a ser mi familia. Tenías derecho a ser tu familia. Y es que la niña no es tu familia. ¿Es la de quién? Es la del otro. Usted no sabe que mamá solo una y papá cualquiera. Pero mis papás me dijeron que me lo iban a cuidar por mí. Ah, mis papás me dijeron que me lo iban a cuidar por mí. A ella y a mi otra hija. ¿A ella y a Fátima? Sí. Ajá. Ok. Tus papás ya están viejos. Tus papás ya levantaron lo que iban a levantar. Pero ellos me insistieron que me fuera. ¿Ellos te insistieron que te fueras? Que necesitaba ser mi familia y que... No, esa es la parte que yo no entiendo y no quiero entender. ¿Cómo? Váyase que usted necesita ser su familia. Y esas muchachitas, ya olvídese de ellas, que nosotros las cuidamos aquí como si fueran un par de cerditos. No, Azucena, te equivocaste. Solo falta que usted le diga a la niña, cuando esté por ahí con otra gente, no me diga mamá, dígame tía. Solo falta que eso suceda. Dime algo, ¿por casualidad hiciste eso? No. Bueno, pues por lo menos te perdono ese punto. ¿Qué vamos a hacer con lo otro? ¿Le pides perdón a la niña? Pero es que... No, pero es que nada, no me saque disculpas. Hizo mal. Pero yo pienso que no. Yo pienso que no.
No, porque yo también pensaba que yo necesitaba ser mi familia. Ya, es que, ya insistes, definitivamente usted es muy terca. ¿Cómo que sí que necesito hacer mi familia? Y es que esas dos niñas que hiciste no eran tu familia. Sí, pero siempre me dijeron a mis papás que una mujer sola no vale tanto que con un hombre a su lado. ¿Una mujer sola qué? No vale tanto como con un hombre a su lado. Sí. Pues será azulado, verdeciado, rojizo. Sí, con razón decían que los príncipes ahora años eran azules, el príncipe azul. O sea que usted se va a conseguir un hombre a su lado. Es que yo necesito de estar con un hombre porque no me siento feliz estando sola. ¿Y dónde sacaste que estaba sola? Y es que las dos niñas no eran compañía. Pues sí, pero me afectó mucho lo de su papá. Bueno, ¿hiciste mal o no hiciste mal? ¿Tienes culpa o no tienes culpa? A ver si sigo insistiendo, dejamos eso así. Pues la verdad, yo pienso que no hice mal. Ok, entonces dejémoslo así, Azucena. Déjame un momento entonces con la niña. Karinita, el abuelo decía, genio y figura hasta la sepultura. Y aunque a la changa de cebra la vista, en changa se queda. No le insistamos. Ella, en su concepto de moralidad y de eso, considera que estuvo bien. ¿La perdonamos? Aunque no estemos de acuerdo con ella. Yo no estoy de acuerdo. ¿Usted Yo también? tampoco. Yo tampoco. Ni usted ni yo estamos de acuerdo. Pero justifiques que no estemos de acuerdo con que se aloje rabia, resentimiento, coraje en tu corazón. No quiero tener el coraje, amigo. Entonces lo retiramos. Retiremos eso de una vez. Me dice cuándo. Vámonos, coraje, vámonos. Vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que quedó libre y cama colocada. Mucho amor Mucho amor y alegría, y alegría. mucha paz. Mucha paz. Entonces ahora con ese amor, esa alegría, esa mucha paz en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Voy pasando por la calle y veo una niña y tenía unos vecinos que me molestaban mucho porque me decían que yo estaba gorda. Voy por la calle, soy niña y unos vecinos que me molestan me dicen que estoy gorda. Me daba mucho miedo pasar por ahí porque siempre me decían lo mismo. Me da miedo pasar por ahí, siempre me dicen lo mismo. A ver, yo hago una pregunta. ¿Cómo hago yo para saber si una cosa es alta? Por la simple vista. Por la simple vista. Ajá. A ver. ¿A ti un árbol te parece alto? Sí. Sí. Pues le hice esa pregunta a un edificio de 10 pisos y me dijo que el árbol era bajito. Entonces, ¿a quién le hago caso? Para poder decir que algo es alto o bajo, tengo que tener una medida con que medir. Jesús hablaba de una vara. Con la vara que midas, serás medido. Porque las cosas son relativas.
¿Cómo hago yo para saber si una piscina es profunda? Metiéndome. ¿Sí? Pues resulta que el océano es muchísimo más profundo que la piscina. Y cuando le pregunté al océano, oiga, ¿esa piscina es profunda? Y se rió de mí el océano. Me dijo, ¿profunda? Definitivamente ustedes los humanos no saben lo que es profundo. Se rió. Es relativo. Es lo que uno quiera pensar. Por eso hay tantos colores, tantos zapatos distintos, porque para los gustos no hay disgustos. La belleza es relativa. Si la belleza no fuera relativa, no necesitaban poner en los jurados, en los concursos de belleza. ¿Y qué es un jurado? Es una persona a la que le preguntan, ¿a usted cómo le pareció? ¿Cómo le pareció? Califíquela. Y le preguntan a los 10 jurados. Y solamente donde los 10 jurados estuvieron más o menos de acuerdo, dicen, sí, listo, la ganadora fue la de Toluca. Relativo. Porque si la belleza no fuera relativa, simplemente metían los datos al computador y el computador decía, la ganadora es la de Toluca. Dime, ¿cómo es la mujer más linda, más bonita en la época del Renacimiento? Y que tú sabes que fue una época de las artes, de la pintura, de la escultura. ¿Cómo eran las mujeres bonitas? ¿Y cómo haces tú para saberlo? Ve a los museos. Y en los mejores museos del mundo, puedes ir, por ejemplo, al Museo de la Vaca. ¿Cómo que qué? El Museo de la Louvre. ¿Usted no ha oído mentar nunca el Museo de la Louvre en París? No. Pues ya lo oyó mencionar. Y si miras las pinturas de los mejores pintores del Renacimiento, te das cuenta de que las modelos eran como tú. ¿O hay alguna mujer flaca anoréxica en esos cuadros? No, ya los recuerdo. ¿Ah? Sí, los he visto en libros. Ah, se da cuenta. ¿Se da cuenta? Claro está que si algo no le gusta de su cuerpo, lo podemos cambiar. Obsérvate en un espejo, preferiblemente desnuda para que puedas analizar todos los detalles mínimos. Y observa si hay algo de ti que no te guste. Tómate tu tiempo y luego me lo dices. Mientras tú te tomas tu tiempo, yo me tomo mi café. ¿Ya lo analizaste? Sí. ¿Cómo te parece? Pues es que estoy bien, solamente que tengo mucha pancita. Eso tiene solución, eso lo cambiamos, no me preocupe. Ya voy a proceder a eso. Voy a cambiarle la panza. Entonces, permiso. Ya retiro esa panza. Permiso, permiso, permiso. Ya retiro esa panza. Y, a ver, esta me llegó de España. Hace rato no me llegaban panzas de España. Me llegó una de Sancho. La panza de Sancho, a lo mejor te gusta. Mira a ver si esta panza de Sancho que me llegó de España te gusta. Por lo menos al Quijote le gustaba mucho. La panza de Sancho. Mírela bien, a ver si la dejamos o la cambiamos por otra. No. ¿No le gusta esa? No. Por lo menos era muy famosa. Ahí yo la retiro. ¿Está donde me llevó? De Australia. Dice, panza que pertenece a una mujer en Australia. Bueno, y ese bolsillito que tiene ahí, bueno, es para cargar el bebé. Yo la pongo a ver si te gusta, mírala bien. ¿Cómo le parece esa? Por lo menos quedaría con pasaporte australiano. No, esa no le gusta.
permiso yo le quito esa panza de Australia. ¿De dónde me llevó esta? De Borneo. Oiga, de Borneo, lo veo y no lo creo. ¡Qué tan velluda, qué tan peluda! Pero eso con buena crema de depilación se soluciona. Entonces, mira a ver si esta te gusta. Vino de Borneo. Da eso con crema de depilación. Un frasco de crema queda muy bien. ¿La quito o la dejo? No quiero. Ah, yo quito esa. ¿De dónde me llegó esta? Candy, ayúdame a mirar de dónde viene esta. ¿Ve? Del Congo, de la señora Kunga Malunga. Yo la veo subida de color, pero eso es cuestión de gustos. Va a quedar como una paleta, clara abajo, clara arriba y oscurita en el centro, pero a lo mejor le gusta. Mírenla a ver, viene de Kunga Malunga, en el Congo. No, me quedo con la que yo tenía. No, espere, busquemos, es cuestión de buscar y a lo mejor encontramos una que le guste. Pero yo retiro esa. ¿Hasta dónde viene? Campo de concentración Auschwitz, Alemania, 1944. Oiga, se le ven hasta los huesos. Y no necesita tatuaje, porque ya tiene ahí como un número impreso en la piel. Mire a ver si le gusta. Es de la señora Froilán von Braun. No. Entonces, permiso, yo quito de la alemana. Bueno, a usted va a ser muy difícil encontrar una panza. Voy a colocarle la original de fábrica a ver si le gusta. La suya. Mírela bien ahí el espejo. Mejor me quedo con la mía. Evidentemente. Mire todas las que ensayamos. Y esa es la más bonita porque esa guarda armonía con el conjunto. El universo la escogió para usted. Entonces, ¿dejas esa? Entonces dejemos la original de fábrica. Y original es original. Los chinos se hacen panzas, imitaciones de todos los colores si quieren, pero son copias, no son originales. Sí, mejor la mía. ¿Ah? Mejor me quedo con la mía. No, claro, ahí sí usted decidió muy inteligentemente ser la mejor de todas. Ahora vuelve a mirar el espejo por si hay alguna otra parte de tu cuerpo que quieras cambiar. No. Entonces, envíale mucho amor. Y perdona a todas las personas que en algún momento de tu vida no lo supieron admirar. Sí. Eso, perdonémoslo a todos. Y ahora con ese perdón en tu corazón, ese amor que crece más y más, busca profunda algún otro momento en el que te hubieras sentido mal con alguien o contigo. Me siento culpable porque pienso que por un descuido mío falleció Fernanda. Me siento culpable porque pienso que por un descuido mío falleció Fernanda. Yo dejé el bote con el agua y nunca pensé que fuera a pasar lo que ocurrió. Yo dejé el bote con el agua en el baño y nunca pensé que fuera a pasar lo que ocurrió. Vamos a cerrar. Fue mi culpa. Pienso que fue mi culpa. ¿Eso piensas tú? Pero lo voy a mirar desde otro punto de vista. ¿Tú eres católica o tienes alguna religión? Solamente creo en Dios. Solamente creo en Dios, perfecto. ¿Tú crees que Dios es el padre de todo lo creado? Sí. Ok, por lo tanto también es el padre de Fernanda, ¿o no? Sí. Ok, o sea que Fernanda tiene un padre muy poderoso que todo lo ve, ¿o no? Sí. Perfecto. Y ese padre poderoso que todo lo ve, se dio cuenta de que la niña iba para el baño, ¿o no? Claro. Y ese padre todopoderoso que todo lo ve, sabía que había un bote con agua en el baño, ¿o no? Sí. Perfecto. Y ese padre todopoderoso que todo lo ve, se dio cuenta cuando la niña se estaba metiendo al bote, ¿o no? Sí. Y ese padre todopoderoso que todo lo ve, que todo lo puede, no
sacó a la niña del bote, ¿o no? Sí. Ok. Y ese Padre Todopoderoso que todo lo ve, que todo lo puede, permitió que la niña se ahogara en el bote, ¿o no? Sí. Ahora sí pregunto yo, ¿quién fue el culpable de que la niña se ahogara? Creo que nadie, ya tengo que irse. Ok. Mira que no quisiste decir que Dios, aunque lo pensaste. Y sí. Yo también lo pensé. Ok. Vamos muy bien hasta ahí. Ahora hagámosle esa pregunta a la niña. Porque ella no murió, lo que murió fue el cuerpo que ella tenía. Y si el universo lo permite, ella se podrá comunicar psíquicamente, espiritualmente, psicológicamente, emocionalmente, intuitivamente, a través de tu mente. Pregúntale a Fernanda que si ella está bien dónde está. Hola, Fernanda. Ferchis, ¿estás bien? Te extrañamos mucho. A veces pienso que fue mi culpa lo que te pasó, pero... otras veces pienso que ya te tenías que ir. No lo pienses, espera a que la niña te responda y que ella te explique qué fue lo que sucedió. Todo lo que María Fernanda te esté diciendo, repítelo para que quede en la grabación. Me dice que sí, que está bien. Que le manda muchos saludos a su abuelita. A su mamá. A su tío Lalo. Y que ella está bien, que no van a de que estemos tristes por ella, debemos de alegrarnos. Y que ella no piense más en lo que pasó, no fue mi culpa. María Fernanda, ¿quieres decirle directamente tú misma a la abuelita algo? ¿La mando a llamar? Sí. Bien. Ya voy a traer a tu abuelita. ¿Quieres que venga también tu tío? Sí, por favor. Bien. Saluden a que está ahí. Acérquese más. María Fernanda, ahí está tu abuelita. Siempre estoy
porque la quiero mucho. Y a mi papá que también. Que entendí que. Entendí que ellos no. No me hacían caso porque era lo que tenía que vivir, abuelita. Yo te quiero mucho, mi amor. Yo te quería mucho. ¿Por qué te fuiste? Yo también te quiero mucho, abuelita. Te quiero mucho y siempre veo lo que estás haciendo. Es de que nunca me has olvidado. Es de que a veces lloras por mí porque yo te estoy escuchando, pero ya no lo hagas más porque yo me pongo triste cuando te escucho llorar. Tú piensas que nadie te escucha, pero yo sí te escucho. Y mira a mi mamá, que cuide mucho a mi hermanita. Que no la descuide porque veo que es lo que está empezando a hacer con ella. No, que no despida a mi hermanita, por favor. Y también a mi tío Lalo, que lo quiero mucho. A todos que me dieron mucho cariño, siempre los veo, siempre veo qué están haciendo. Ustedes no lo entienden, pero siempre escucho lo que ustedes dicen. A mi tía Sara, que siempre me cuidó. Los quiero mucho, ya no estén tristes por mí, por favor, yo ya estoy bien. Estoy bien aquí donde estoy. Por favor, me encargo mucho a mi mamá que le diga que sí que la quiero mucho y que le dé muchos abrazos a mi hermanita. Por favor, de mi parte, que le dé muchos abrazos a mi hermanita. Y me da mucho gusto volver a estar contigo. Te quiero mucho, niña. Donde quiera que estés, cuídate. Y reza mucho por nosotros, pide por nosotros. Yo también, abuelita, te quiero mucho. Por favor, ya no estés más triste. Por ti ya no voy a estar triste, niña linda. Cuídate mucho, que ya me tengo que ir. Te quiero mucho, mi niña. Yo también, abuelita, gracias por cuidarme. Hay otra cosa que te quiero decir, que lo que pasó no fue culpa de nadie, simplemente que yo ya tenía, era mi hora de irme. Es que nadie se sienta culpable, porque sé que a veces Karina se siente culpable de que dejó el bote con el agua. Pero no fue culpa de nadie. Me tengo que ir, abuelita. Te quiero mucho, mamita linda. Cuídate mucho. También tú, mi reina, te cuidas mucho. ¿Ya se despidió? Más que ya se despidió, sí. Ahora Karina, busca profundo en el rincón de tus recuerdos y emociones, a ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar. ¿El mal carácter? Sí. Entonces imagina dos pantallas grandes. En la pantalla de la izquierda, coloca a la Karina anterior, mal humor, mirada de cólico, expresión de pirata del Caribe, fosforito listo a encenderse, volcán listo a explotar.
y en la pantalla de la derecha coloca a la nueva Karina, amable, sonriente, positiva, paciente, tolerante, cariñosa, expresiva, amable. Y supongamos que una empresa en Toluca está contratando personal y entrevistan a las dos. A la de la izquierda, mal carácter, corajuda, impaciente, intolerante, enojona, volcán listo a explotar. Y entrevistan a la de la derecha, optimista, positiva, alegre, paciente, tolerante, cariñosa, expresiva. ¿A cuál de las dos consideras tú que le dan el empleo? A la derecha. ¡Claro! Evidente e inteligente tu respuesta. Sabiamente te has expresado. La de la derecha. El buen humor, el buen amor abre las puertas del éxito. La otra, esa corajuda, enojona, impaciente, intolerante, cambiante, antes la cierra. Ahora sí, ¿cuál de las dos tú quieres ser? La de la derecha. Entonces voy a retirar la de la izquierda. La corajuda, enojona, greñuda. Permiso, yo la retiro. Vámonos, 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 vámonos. ¡Ay, me mordió! ¡Qué mordisco me pegó! Pero ya la retiré, ya la retiré. Ahora vamos a colocar a la nueva. Paciente, tolerante, cariñosa, dulce, alegre. Feliz de ese hogar, feliz de ese hijo, feliz de ese esposo Gerardo. Que hay un poquito de dificultad, claro, es que son dos personas adultas que se están encajando, se están acoplando para ese nido de amor que están preparando para esa familia que viene en camino, para sus futuros nietos. ¿Qué es que cuesta? Es que lo que se valora cuesta. ¿O no? Sí. Claro que sí. Lo que se valora cuesta. Y uno se acuesta con lo que valora. Como decía Cantinflas. Pues disfruta mucho ese amor que estás sintiendo, gózalo. Ahora que estás sintiendo ese amor, esa paz, esa buena vibra, esa buena onda, perdonamos, tú sabes a quién, algo así como Brenda y Sonia, porque no tenían buena vibra como tú. Es que no todo el mundo tiene buena vibra. Por eso hay diferencias, por eso hay guerras. Porque no todos tienen la buena vibra que tú. Pero ahora que tú comprendes, que entiendes, ¿las perdonamos? Perdonémoslas. ¿Tú sabes qué día se está celebrando hoy en todo el planeta, en toda la galaxia? El Día Internacional Cósmico Planetario del Amor y del Perdón. Y en toda la galaxia lo están celebrando. Entonces, hagámoslo aquí también, perdonemos. Brenda y Sonia, perdonadas. Y ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca cosas lindas, bonitas, agradables. Muchas sonrisas. Muchas sonrisas. Vea, ya que hablo de muchas sonrisas, le voy a hacer un regalo porque usted me cayó bien. Lo más lindo que usted se pueda imaginar. Mejor dicho, fuera de concurso. Es una foto que me tomaron a mí en la playa. Estoy con bermudas de florecitas y chanclas. ¿Y por qué? Ah, porque usted me cayó bien y yo la regalo. No, gracias. Mire, a ver si le gusta. Y eso que no le he contado lo que hicieron en internet con esa foto. Alguien le colocó animación digital y me puso a mover el esqueleto. Dígame quién fue para yo ir a verlo. ¿Para que usted también la ponga a mover el esqueleto? No.
Que no, me cuesta, me cae muy bien. Parezco bailando la hula. Si quieren, les regalo la que tiene animación digital. No, mejor la donde está usted solito. Ah, bueno, entonces donde estoy solito, ahí en pantaloneta, en la playa. Bueno, ¿y qué disculpa le va a sacar usted a Gerardo cuando le pregunte que quién es ese galán que tiene esa foto? Pues ya veré qué le dice. Pues saque alguna disculpa desde ya, porque el ligero se va a dar cuenta de que usted tiene ahí un Tarzán mexicano. Pues ya ni modo, ya ve lo que hago. Entonces ahora, con esa alegría que estás sintiendo, esa paz interior, busca ver si hay algo más que quieras cambiar o retirar. Que digo muchas mentiras. ¿Quién? Yo. Ay, qué pena, una mujer tan bonita como usted y diciendo mentiras. Eso se ve como un mosco en un vaso de leche. ¿Por qué un mosco en un vaso de leche? Ah, porque eso no rima, no encaja. O a usted sí le cuadra un mosco en un vaso de leche. No. No, eso se ve muy raro. Así se ven esas mentiras en usted. ¿La retiramos? Sí. Retiremos todas esas mentiras. Pero una cosa, ¿me está diciendo la verdad o me está diciendo mentiras? Me estoy diciendo la verdad. Sí, eso pasa con el mentiroso, que ya al último ni le creen. No, pero con usted te estoy diciendo toda la verdad. Ah, bueno, yo le voy a creer. La retiremos esas mentiras. La retiramos, mentiras, fuera. Y ahora sí, coloca cosas lindas en ese espacio. Y coloca mucha seguridad, coloca confianza, coloca autoestima. Todo lo positivo que tú quieres traer de regalo hoy para tu vida, que hoy comienza la segunda fase. Exactamente. Coloco mucha seguridad. Mucho optimismo. Mucha paciencia. Y otra vez mucha alegría. Entonces ahora, con esa mucha alegría, ese optimismo, esa seguridad, esa confianza, busca profunda en todos los recuerdos que tienes, a ver si encuentras algo más que quieras cambiar o retirar. Algún miedo, alguna tristeza, algún coraje. Que me espanta mucho. ¿Ah? No sé qué es lo que me espanta, pero es como una sombra que me atormenta. Una sombra que me atormenta. Entonces vamos a hablar con esa sombra. Percibe todo tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza, espiritualmente, y observa si todo está blanco o hay alguna sombra en él. Pero como hago eso, no puedo. Siéntelo. O localiza algún momento en el que hayas sentido la presencia de la sombra. Cuando dormía, siempre me presionaba en mi costilla derecha, ajá, mi costilla izquierda. Ajá. Hasta que sentí que me dejaban sin respiración. Ajá. Y es como un velo blanco, un velo negro que venía hacia donde nosotros estábamos acostados. Ok, ubícate en ese momento que quiero hablar con ese velo negro. Estamos acostados. Mi bebé, yo y mi esposo. Y entre sueños veo que viene esa tela negra. Ajá. Y se pone enfrente de mí, muy cerquita. Ok, ahora sí quiero hablar con ella. La voy a tomar con mi mano espiritual, la voy a llevar a tu cerebro. Permítele que se exprese. La estoy tomando. Lo estoy subiendo. Ya, hermano, buenas tardes. ¿Llevas poco o mucho tiempo con Karina? Mucho tiempo. ¿Puedo saber por qué estás con ella? Me mandaron. Te mandaron, y yo que pensaba que todos los espíritus eran inteligentes, y aquí me acabo de encontrar con un tonto que se deja mandar, sabiendo que también es chispa de luz del universo, sabiendo que también es energía cósmica de amor. ¿Y cómo es que se deja mandar? ¿Te perdonas por haber sido tan tonto?
No se preocupe que no es el primer espíritu tonto ni va a ser el último. Pero por lo menos usted que el de la mitad, ¿se perdona? Sí. Pues perdónese. ¿Perdonas a quien te envió porque pensó que tú le ibas a hacer caso y acertó, le hiciste caso? ¿La perdonas? Sí. Perdona a esa persona que con brujería te quiso manipular. Durante el tiempo que estuviste con Karina, ¿qué le ocasionaste? Me divertía con ella. ¿Ah? ¿Oh? Me divertía con ella. ¿Te divertías con ella? La hacía enojar mucho. Ajá. ¿La hacías enojar? Siempre le decía que volteara en el momento preciso. Le decía, yo pongo este micrófono por aquí para escucharte mejor. ¿Qué más le decías? Bueno, le metía muchos celos con su marido. Le metía celos con su marido. Ajá. Y con sus cuñadas. Y con sus cuñadas. ¿Y tú quisieras hoy que Karina te perdone por eso? Sí, por favor. Bueno, pero antes dime tu nombre. ¿Cómo te llamabas? Jerónimo. Jerónimo. Bien, déjame un momento ahora sí con Karina. Karina, perdonas a Jerónimo por haber estado tratando de disociar, de dividir tu familia y haber inducido en ti celos. Sí. Entonces perdónalo. Fuera. Y en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca cosas lindas. Y ahora déjame otra vez con Jerónimo. Jerónimo, ¿qué más quieres tú que Karina te perdone hoy? Que la hacía llorar. La hacía llorar. Y que la asustaba. Y la asustaba. Y que era yo el que le picaba las costillas. Era yo el que le picaba las costillas. ¡Ah, picarón! Ya te pillé. ¿Qué más le picabas? Nada más. ¡Oh, nada más! Cámbiame esa película por una de vaqueros. Eso empezó en las costillas y quedan, ¿sabe dónde terminó? No. ¿No era como una cosita que subía y bajaba? No. ¿Y se movía? Es que ella es muy bonita. ¡Ah! ¿Sí ves cómo te voy pillando? ¿Es que es muy bonita? La verdad que sí me gusta. ¡Ajá! Bueno, picarón, ya te pillé que te movías para arriba y para abajo. Bueno, ¿quisieras que te perdone por eso? Sí. Déjame un momento con Karina. Karina, ¿perdonamos a este picarón? Sí, ya lo escuché. Ah, bueno, entonces perdónalo. Jerónimo, ¿qué más quieres que Karina te perdone hoy? Es al contrario. Es que usted me hizo trabar. ¿Qué más quieres, Jerónimo, que Karina te perdone hoy? Creo que dije al contrario ahorita, pero en fin, ya lo corregí. Sobre todo la mala relación con su marido. La mala relación con Gerardo. Eso ya terminó hoy. Hoy empieza Karina una nueva vida y Gerardo también. Una vida de amor, con amor, por amor, porque están formando un nido de amor en el que van a tener pichoncitos y después nietecitos. Pero hay otra cosa. A ver. Que yo era el que le acercaba a los hombres. Ah, ¿tú eras el que le acercaba a los hombres? Sí. Ah, pues que eso ya la sabemos, si es que es bonita. Ahí sí ya no podemos hacer nada más. Eso es como decirle a las mariposas que no se acerquen a las flores. Pero ahí sí tiene que ser ella la que los espante. Pero es que ella tenía que embarazarse de otro. Oiga, usted anda sacó esas teorías filosóficas. Es que tiene que embarazarse de otro. No, esa filosofía, ¿dónde la sacó? Eso viene de la India. Es que no quería que estuvieran juntos. Ah, ya, eso sí es distinto. No quería que estuvieran juntos. No, yo no. Ella, la que me mandó, no quería que estuvieran juntos. Ah, ya estoy entendiendo. La que me mandó no quería que ellos estuvieran juntos. Sí. Pero a esa ya la perdonaste.
Sí, ya. Eso. No diga nombres, ya, la perdono y listo. Pero creo que Karina sí sabe quién es. Eso ya no importa, ya también está llena de perdón hoy. No es que hoy se está celebrando toda la galaxia el Día Internacional Cósmico Planetario del Amor y el Perdón. Sí. Entonces, ¿qué más quieres que Karina te perdone? Que yo le robaba su dinero. ¡Ah, también! No dejaba que le rindiera su dinero. No dejaba que le rindiera su dinero. Además de picarón, eras medio ladrón. Pues yo no quería, pero me mandaban. No, definitivamente usted sí era muy tonto. No, perdónese por esa tontera que usted tenía. Ok, está bien. Bueno, Jerónimo, ¿quieres ya seguir tu camino hacia la luz? Sí, porque una persona le estaba ayudando a Karina, pero creo que no me ayudó nada a mí. Karina pensaba que ya me había ido, pero no, todavía sigo aquí. Ah, una persona le ayudó y Karina pensaba que yo ya me había ido, pero no, sigo aquí. A lo mejor a esa persona le faltó un poquito más de amor para haberte convencido que siguieras tu camino. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no te fuiste? Me siento solo y triste. Me siento solo y triste. Bueno, eso que acabas de decir ya cambió los planes. Ya eso cambió la estrategia. Déjame hablar un momento con Karina. Karina, acabaste de escuchar a Jerónimo, donde él dice que se siente solo y triste. Sí. Entonces necesitamos poner en ejecución ese sentido maternal nato que tú tienes para que ayudemos a Jerónimo, porque no se trata de echarlo a ninguna parte, ni de enviarlo a la luz por enviarlo. Se trata de ayudarlo. Bien, déjame un momento con Jerónimo. Jerónimo, ¿qué pasó con tu familia? Los dejé. Los dejaste. Me drogaba. Me drogaba. Ahora entiendo por qué te dejaban manipular tan fácil. ¿Te perdonas también por eso? Sí. Perdónate. Eso es lo que logra la droga. Dividir familias. Llevarnos a la calle como desechables. Eso es lo que logra. Y somos tan tontos que hasta pagamos por comprar esa droga que nos ha de enfermar y llevar a la ruina y dividir las familias. Mira hasta dónde llegamos nosotros. Algunos hasta nos chuzamos el brazo, como duele un chuzón. Sí, yo robaba. Ajá. Inclusive llegué a pegarle a la gente para quitarle su dinero. Ajá. Afortunadamente para ti hoy también está amaneciendo el sol de la alegría, de la paz, de la reconciliación. Hoy comienzas tú también una nueva etapa en tu vida. Jerónimo, ¿tenías algún abuelo o abuela que te hubiera amado, que te hubiera dado amor? ¿Un tío, una tía? No, creo que era solo. No. Creo que siempre he estado solo. Entonces, Jerónimo, hagamos algo. ¿Creías en algo? ¿En Jesús, en Gautama Siddhartha, en Zaratustra? ¿Tenías alguna creencia? No, es que más bien vivía como en la calle. Vivías en la calle. Solamente recuerdo a una mujer, no recuerdo muy bien, pero a una mujer con un niño. Ajá. Que yo creo que es mi esposa y mi hijo. Jerónimo, ¿eso fue hace mucho tiempo o hace poco? Pues no sé, no sé, la verdad no recuerdo. Solo recuerdo unos edificios de piedra, como de, no recuerdo. Vamos a hacer algo, Jerónimo. Vamos a mirar si ya tu hijo o tu esposa están en la luz. Si se fueron
primero que tú o después de ti, no importa, se fueron. Vas a ir a esa dimensión de luz que te corresponde. Observa quiénes te están esperando y luego regresas y nos cuentas. Si decides quedarte aquí con Karina o vas hacia esa luz. ¿Quieres probar? Sí. Bien, entonces sube, recoge todas las energías vuestras que tengas acá, llévalas a la luz, vete en paz, pero ahora regresas. Si se queda allá, lo traigo de las patas, porque uno tiene que ser bien educado con la persona que le dio posada tanto rato. Entonces vete en paz, sube a la luz, y yo espero a que tú regreses. ¿Por qué estás llorando? ¿A quién encontraste allí? A mi esposa y a mi hijo. Esto no me entraba. Y ya estamos. Nos abrazamos. Me quiero ir con ellos. Pero todavía no. Recuerda que me prometiste que volvías a bajar. Pues vuelve a bajar otra vez. Baja, baja. Ya. Ahora sí, Jerónimo, es tu decisión. ¿Te quedas aquí o vas allá? No, me voy con ellos. Entonces despídete con mucho amor de Karina. Perdóname por haberte atormentado tanto tiempo, pero no, no era porque yo quisiera, sino porque a mí me mandaba. A veces no lo quería hacer, pero... pero lo hice y perdóname. Ahora solamente quiero irme con mi familia. Ahora sí, Karina, envuelve una nube de luz a Jerónimo y despídete de él. Sí. Jerónimo, adiós. Que la paz del universo te acompañe siempre. Ya se fue. Ahora, Karina, vuelve a hacer otra revisión de todo tu cuerpo, a ver si ya vibra todo en amor. No. ¿En dónde no? Mi rodilla derecha. Bien, voy a tomar esa energía, la voy a traer para que también se manifieste y la ayudemos. Hermano, ya te puedes manifestar tú también. ¿Llevas poco o mucho con Karina? No. Mi rodilla derecha. Ah, tienes toda la razón. Cogí fue la izquierda con razón, ¿no? Así pasa en la política. Hay unos que se dicen de izquierda y a la hora de la verdad son de derecha. Entonces, a ver, hermano, ya te puedes manifestar. ¿Llevas poco o mucho con Karina? Poco tiempo. ¿Por qué estás con ella? Porque es muy fácil. Era muy fácil. No, era muy fácil. Ya no.
Y ahí está llena de amor y llena de paz. Sí, que era fácil, sí, lo reconozco. Estaba actuando como tonta sin serla. Bueno, ¿y qué le ocasionaste? Que cuando ya daba clases, me lastimaba mucho las rodillas. Ajá. O los pies. Ajá. ¿Y tú quieres que ella te perdone? Sí. Pero es que a ella es muy fácil. Es muy fácil que deje entrar a otras personas como yo. No, vea, es que eso va a cambiar ya. Si ella es canal, es medium, y les permite entrar a espíritus como ustedes, entonces qué rico que los ayude a trascender a la luz. Eso sí, está bien. O sea, ya ella hoy va a actuar diferente a como lo hacía antes. Ya no se va a dejar influenciar de los hermanos espirituales que lleguen a perturbar. Bueno, te vas para la luz, pero ya rapidito. Necesita ayuda, yo se la doy. Que ya la tiene, pues siga. Pues órale. No puedo. ¿No puedes? ¿Qué? No me quiero ir. Ay, no se vaya, quédese ahí. ¿Cuánto tiempo se quiere quedar? 5 años. Ya, si quiere que sea 5 años, dentro de 5 decide si se va. También puede esperar, ¿cuántos son? 80, 60, como 65 años, puede esperar al gordo. Y ya el gordo sí se encarga de despacharlo a usted para la luz. O usted y yo, si le gusta jugar a la moneda, lanzamos la moneda al aire, si cae cara gana usted y si cae cruz pierdo yo. ¿A usted le gusta jugar? No, pero me siento bien aquí. Pues ni tan me siento porque estás en la rodilla. Si tú me dices que estás en las nalgas, sí te lo creo. Pero me gusta andar con ella. Ah, sí. Ya veo que usted es un espíritu rodillón. ¿Y cuál es el espíritu rodillón? Los que les gusta estar arrodillados, en las rodillas, ¿o no? No. Ah, no, usted me dijo que a usted le guste la rodilla y que usted esté en la rodilla. Y ahí mismo se ve que usted es un espíritu rodillón, pero los que les guste estar arrodillados, ¿o no? ¿O estoy equivocado? Sí, estoy equivocado. Sí, equivocado. A ver, dígame la verdad, ¿dónde está? Pues en este preciso momento. Sí. Ya me subí un poquito y estoy en la pierna de Karen. Ah, ya estoy en la pierna. Ajá. ¿Y estás bien ahí? Pues yo estoy escuchando. Sí, me estás escuchando, pero yo también lo estoy escuchando. Dígame cómo se siente ahí. ¿Quiere quedarse ahí? Pues le advierto que ya de vez en cuando le dan diarreas. Y usted sabe lo que pasa en una diarrea, eso salpica para todas partes. Usted está escogiendo, yo no lo estoy poniendo a usted en ningún lugar específico. Y 5, 10 años, 20 años, es mucha la salpicadura que a uno le cae en una diarrea. Pero si quiere que ese ahí se lo esté escogiendo, es usted, yo no. Yo, si fuera por mí, escojo otro lugar. Bueno, está bien. ¿Está bien? Sí. ¿Quieres seguir ya tu camino hacia la luz entonces? Va, hagamos sí. Algo. Vaya a la luz. Observe qué siente allí y luego regresa. Pero me promete que regresa, porque si no regresa, lo traigo en las patas. ¿Lo hacemos? Sí. Hágale, pues. Recoja todas las energías que tenga en este cuerpo, todas, las rodillas, las piernas, todo. Vete a la luz, sigue tu camino. Pero regresas. Mientras tú regresas, yo tomo café. Bueno, ya tomé café, ya es hora de que tú también regreses. Vamos, baja, baja. Ahora sí, ¿qué decides? Que sí, me quiero ir. Sí, me quiero ir. Entonces, con mucho amor, despídase de Karina. Y pídale perdón por haberle ocasionado problemas en la rodilla.
Karina, perdona, Rubillón. Me dio un abrazo y me dijo que quedábamos como amigas. Me dio un abrazo. O sea que acabo de pillarme que era mujer. ¿Te dijo cómo llamaba? No. Todavía se lo puedes preguntar si quieres. Lorena. Lorena. Bueno, Lorena, sigue tu camino, vete en paz a la luz. Sigue tu proceso. Y déjame ya con Karina. Karina, vuelve a revisar todo tu cuerpo a ver si ya vibra todo en amor. Mi cabeza. Bien, voy a tomar esa energía de tu cabeza para que se manifieste a ver qué o quién es. Hermano, ya te puedes manifestar tú también. ¿Llevas poco o mucho con Karina? Muchísimo. Muchísimo. Tampoco muchísimo, no exagere. Que Karina tiene 21 años de edad. Si acaso llevará 21. Bueno, es posible que vengan de una vida anterior. Pero yo estoy grande. Tú estás grande. Bueno, ¿y por qué estás con ella? No lo sé, simplemente que ella tiene algo. ¿Ella tiene algo que te choca o que te gusta? No, que me gusta, porque si no, no estuvieran conmigo. Ah, pues órale, muy inteligente. Tiene algo que me gusta. O sea, que tú estás como Jerónimo. No, yo soy Humberto. Soy Humberto. No, yo ya estoy. Estás como Jerónimo, porque Jerónimo también tenía buen gusto. Pero yo me refiero... a que ella... es muy fácil entrar en ella. Bueno, sí, no lo niego porque a lo mejor ella es canal, es medium. Y no lo sabía manejar, pero ya ella hoy lo aprendió. Entonces tú entraste porque la viste abierta simplemente. Sí. Okay. Ella no lo sabe, como tú dices, ella no lo sabe. No lo sabía. A usted, doña Rita, le hubieran enseñado en la escuela la conjugación de los verbos y le hubieran dicho que existía un tiempo infinitivo pluscuamperfecto del infinito pasado. Bueno, no lo sabía, no lo sentía, y así lo aprendió. Bueno, pero sí lo percibía. Ok. ¿Qué le causaste durante el tiempo que estuviste con ella? Le presionaba mucho la cabeza, lo hacían. Ok. Y hasta la 200, me imagino, también. ¿Quieres que te perdone por eso? Yo ya estoy muy viejito. ¿Tú ya quieres ir a descansar a la luz? Sí, pero no sabía cómo. Pues ya, ella te va a enseñar. No puedo caminar bien, tengo un bastón. No te preocupes, que apenas estés en esa nube de luz a la que te va a subir Karina, esa nubecita te lleva a la gran luz. ¿Entonces le pides perdón a Karina? Sí, que me perdone, porque a mí no me mandó a nadie como los demás. Simplemente la viste abierta. Y aquí ya la pillé. Y aquí está conmigo, y prun. No, ¿vea? Es que andaba perdido. Usted me hace acordar de Cantinflas, que el otro día pasó por el frente de la Universidad Santo Tomás de Aquino, y Cantinflas, como le digo, llegaba a las contrarias, yo, aquí no, aquí sí, y entró. Mire que mi artista favorito es Cantinflas. Ah, pues órale, ya somos dos. Bueno, si usted quiere, me quedo con tomar una taza de café aquí. Nos quedamos platicando toda la tarde. Ah, sí, ¿y usted cree que a mí yo no tengo que ir a comer ahorita? A usted porque no le da hambre, porque es espíritu, pero a mí sí, yo tengo este cuerpo todavía. No, le invito a café en otra vida. O allá en la luz nos reunimos a platicar todo lo que quiera. Y incluso allá de estar Cantinflas esperándonos. Espero que sí. Ándale, entonces... ¿Te quieres ir ya a saludar a Cantinflas a la luz? Pues si está ahí, pues vámonos. Pues órale. Entonces despídase ya de Karina.
Bueno, Karina, despídete del el viejo. Envuélvelo en luz y ayúdala a subir. Ahora, Karina, llena de luz todo el espacio que ocupaban estos hermanitos espirituales. Mucha luz. Tu cabeza, tu pecho, tu panza, la rodilla, todo el cuerpo. Y vuelve a examinar a ver si ya está todo tu cuerpo vibrando en amor. No. ¿En dónde no? Abajito de la panza. ¿Dónde es algo grande? ¿Dónde está? Al lado de mi ombligo, al lado izquierdo. Y baja a donde están mis ovarios. Es como una mancha grande. Ok. Entonces voy a subir esa energía hasta tu mente. Ya sabes cómo es el proceso. La estoy subiendo. Ya. Hermano, ya te puedes manifestar tú también. Soy un... No sé qué hago aquí. No sé qué hago aquí. ¿Estás perdido? Morí en un accidente. Veo mi coche. Y Karina pasó por... Morí en un accidente de coche. Karina pasó por ahí. Sí. O sea que no tienes nada con ella ni contra ella. No. Ok, perfecto. Entonces despídete con mucho amor de Karina y ella te ayuda a subir a la luz. Karina, envuélvele una nubecita de luz, ya tú sabes cómo. Eres medium. No lo habías descubierto, no te has dado cuenta, pero eres medium, eres canal. Vas a ayudar a muchos espíritus a trascender a la luz. Ya se fue. Listo. Ahora sí, coloca mucha luz donde estaba. Y vuelve a examinar todo tu cuerpo, si ya vibra todo en amor. En mi espalda. Bien, ya tú sabes cómo hacer. No va a caer en silencio porque ya tú eres medio. Simplemente es cuestión de practicar. Ya sabes cómo. Lo tomas con cariño, le permites que se exprese, le miras sus problemas si es que los tiene, lo dialogas, lo perdonas si hay que perdonar, y ¡prum!, para la luz con él. Ya. Mira qué tan fácil, es cuestión de práctica. Es que creo que, no sé qué tengo con los carros y con las motos, que se me pega, ¿no? Este fue uno de una moto. Ah, bueno. Eres canal, eres medium. Ayúdalos a todas a trascender. A veces cuando se accidentan están todos desorientados, no saben qué pasó, y más si su cuerpo muere de repente. Ellos van manejando su moto bien tranquilos, y de un momento a otro, hijo de mamá, ¿qué pasó aquí? Ya no tengo control de la moto. Y estos últimos dos fueron unos muchachos. Pero ya se fueron. ¿Ves? Entonces imagina uno bien contento en su moto. A lo mejor con una amiga atrás. Alta velocidad. Ese es un runeo del motor. Y de un momento a otro, un árbol. ¡Ay, qué chingada pasó! ¿Entonces imagina? Sí. No, entonces hágale. Todos para la luz. Sí, ya.
Vuelve a examinar otra vez todo tu cuerpo. No, aquí ya no. Perfecto, maravilloso. Entonces, ahora sí sientes, consideras que estás preparada para regresar a disfrutar a partir de hoy esa segunda fase de tu vida. Amor, alegría, armonía y ayudar a espíritus a trascender. Sí, creo que es algo que ya me imagino. Perfecto. Entonces, ubícate en ese paisaje de naturaleza verde que tanto te gusta. Y mientras esos changos juegan allí en el árbol, para que se entiendan los que están viendo en otra parte, changos en México son simios, micos, monos. Entonces, mientras esos changos allí juegan con los changuitos y hacen changonadas, disfrutas, yo cuento de 1 a 5 y con cada número vas regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Vas a despertar infinitamente feliz, poderosamente contenta. Y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plácida y profunda hasta el otro día, a no ser que tengas algún programa especial de medianoche para hacer con Gerardo, y lo vas a disfrutar inmensamente con amor, por amor y en amor. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz, inmensamente contenta, poderosamente alegre. 1. Comienza a regresar poco a poco. Te sientes feliz, muy feliz. 2, sigue regresando. 3, te sientes liviana, ligera, ligera, flotando como si fueras una pluma de avión. 4, sigue regresando. Preparada, vas a despertar sin ningún dolor, sin ningún cansancio. La mujer más feliz de México. Toluca hasta la peluca. 5, despierta. ¿Qué son los suspiros? Quiero ver a mi marido. ¿Ah? Quiero ver a mi marido. Ah, pues ahora lo llamo, el de estar por allá afuera. ¿No es que usted lo dejó allá afuera? No, sí. Ahora lo mira y además usted tiene todos los días para mirarlo. ¿Para qué quiere mirar a ese zumbambico? Porque lo amo. ¿Lo amas? Mucho, sí. ¿Y alguna vez se lo ha dicho a él en la cara? Muchas veces. Muchas veces, y si eso es un bambico, ¿qué contesta? Nada más se ríe y no me dice nada. A veces sí me dice que me ama, pero... Entonces, ¿qué hacemos con eso, un bambico, para convencerlo que te diga más veces? Que para la próxima venga con usted. Pues órale, le conseguimos una cita para convencerlo. Sí, por favor. Entonces, espéreme aquí que lo voy a ir a llamar. Gerardo, soy yo. No sé, como que no está por ahí. ¿Cómo te sientes? Un mar de emociones, pero emociones positivas. Casi le hacemos la pregunta a las que sienten un mar de emociones. Ya usted sabe cuál es la pregunta porque ha visto los videos. No, papá.
¿Permites compartir la experiencia? Sí. Entonces, Candy, necesitamos que vengas para los créditos. Hola, pues muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final. Les agradeceríamos mucho, si les ha gustado, que pongan una manita para arriba, que lo compartan en sus redes sociales para que más gente se dé cuenta que hay una opción para poder sanar el alma, para poder sanar las emociones y, por supuesto, pues estamos aquí a las órdenes en México. Aurelio vendrá nuevamente en octubre. Entonces, si usted quiere tener esta terapia, pues tenemos aquí en México un grupo de terapeutas que estamos preparados, capacitados para poder llevar a cabo este tipo de terapia. La hipnosis es una de las terapias consideradas breves, profundas, que son de resultados muy positivos para las personas que realmente están convencidas y quieren participar en esa terapia. Muchas veces cuando vienen al consultorio piensan que la terapia de hipnosis es acostarse, quedarse dormidos y cuando despierten ya todo estará solucionado en su vida. Pero no es así. La terapia de hipnosis es dejarse llevar a un estado de relajación muy profunda donde podamos ayudarlos a que hagan contacto con su mente inconsciente y desde ahí ir sanando las heridas que se han ido haciendo a lo largo de la vida. Otra pregunta que han hecho es que si después de una terapia de hipnosis ya no va a volver a pasar nada, ¿no? Entonces comentábamos con Aurelio esto precisamente anoche porque hubo un comentario. Y pues acertadamente Aurelio dice, es como que yo llevé mi camisa a lavar a la tintorería y me la entreguen limpia. Ajá. Entonces quien asume la responsabilidad de que esa camisa se mantenga limpia, pues es el paciente. Ustedes vienen aquí, les ayudamos a sanar el alma, les ayudamos a curar sus emociones, salen limpios del consultorio, pero a partir de que ustedes salen de este consultorio, la responsabilidad es 100% del paciente. Sí, porque algunos llegan a la lavandería con la camisa manchada, en la lavandería se la limpian, le quitan la mancha, y esta persona pregunta a la lavandería, ¿y usted me garantiza que no se vuelva a manchar? Así es. Entonces la única garantía es la que podemos darnos a nosotros mismos. Cada persona es responsable de su felicidad. No podemos hacer responsables ni al marido, ni a los hijos, ni a la mamá, ni al papá, ni al trabajador, ni al gobierno, ni a nadie. La única persona responsable de su felicidad es uno mismo. Y pues aquí estamos para ayudarles. Si ustedes desean una cita conmigo, con muchísimo gusto, también les doy mi correo, raigosacandy@hotmail.com. Si quieren que se les recomiende algún otro terapeuta, pues les comento que en Villahermosa tenemos también ahí un colega, a Dr. Rubén Álvarez. En Atizapán está Verónica Rubio y tenemos en Puebla a Yeyo Gerardo Platas y al doctor Juan Carlos, en Chetumal Pablo Juan Carlos Chávez en Puebla. En Chetumal también está Pablo García del Valle y también está Mimo Leone y bueno, y en el Estado de México también estoy yo, ahí doy terapias. Posiblemente en marzo voy a ir a Guadalajara y estamos preparándolo ahí en Sacramento también, en Estados Unidos. Y bueno, aquí estamos para servirles. Les mando un beso. Ah, les recuerdo, en octubre regresa Aurelio a México. Les repito, las ciudades son Chetumal, Puebla y Naucalpan. Y estamos preparándoles con mucho amor, con mucho entusiasmo, un evento que se va a llevar a cabo en octubre del 9 al 11. Es el primer Congreso Internacional de Hipnoterapeutas. Tenemos confirmada la participación de Colombia, de España, de Italia y de México por el momento. Y bueno, ya no me queda más nada que darles un beso y despedirme de ustedes hasta el siguiente video. Ya que dices Italia, recuérdales que sí. En Italia, en Trieste, está Jania Pino. De verdad. En Italia tenemos a Jania Pino, que también es una experiencia muy bonita hacer terapias con ella. Se las recomendamos ampliamente. Si ustedes quieren más información de Jania, ya van a poner sus datos ahí debajo de este video. Ustedes van a poder encontrar en Trieste, Jania Pino, su correo y su teléfono para que la puedan contactar. Y en Messina, María Gracia Celi. En
Bueno, aquí abajo de este video está toda la lista de hipnoterapeutas, porque se hace largo a todos, claro. En Colombia está Luis Baena, está María Isabel Franco, Disney Pulgarín, está Daniel Duarte, está en Ecuador Rocío. En Bogotá, Rocío. Bogotá está Rocío, María Claudia. Pero bueno, si ustedes están en otro país que no es México, ustedes miren la lista. Y esas son las personas que están autorizadas para hacer las terapias de Aurelio, por las cuales realmente sabemos que lo están haciendo de manera correcta. Y bueno, un beso a todos. Chao. Nos despedimos hoy desde Morelia, Michoacán, en México. 2 de febrero del año 2015. Así es. Entonces, chao. Picamos aquí.